redes sociales, suscribirte, dar like y dejar un comentario. Todo eso es gratis. Así es que dicho esto, empecemos el video. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estuve enferma. El cambio que yo les había estado mencionando que con mi esposo queríamos hacer, que esa actualización de nuestras vidas, ese cambio para nuestro hogar, pues era el hecho de mudarnos. Así es que este todavía no está terminado, pero este cuarto, esta habitación, este lugar va a ser el estudio. Y ahorita pues quiero hacer este video. Ya vieron el título, la miniatura. Yo soy Carlita Chan, disculpen porque no hice la intro adecuadamente, pero es que estaba emocionada por contarles lo anterior, ¿no? De un día para otro siento yo que nos salió lo que tanto estábamos buscando. Pues en la misma, ¿no? Que estaba yo enfermita y en la misma no llegó la parte para actualizar nuestra casita. Hicimos todo este cambio así rápido. Yo ya me siento mejor, créanme. Ahorita solo tengo un pequeño problema, pero de eso ya les había hablado antes. Este video es porque... Bueno, me van a disculpar al fondo, van a oír mucha bulla de autos, de buses y todo ese medio que tenga, pero es porque la zona donde estamos es bastante céntrica, ¿sí? El asunto es que yo les he comentado en varios videos, o sea, si ustedes me siguen en mis redes sociales, que son varias y las encuentran por acá, y si han visto mis blog que hago a veces con él cuando está como de vacaciones, que no hay trabajito y nos tomamos nuestras respectivas vacaciones, o sea, una vez al año, pues yo les he comentado que el señor esposito, el dino marido, el esposaurio, como yo le digo, o el nicho de mi vida, pues me hace regalitos. Hoy me hizo varios. Solo que pues tengo que ir a trabajar y quien me los trajo fue mi cuñado. Pero se los voy a enseñar. Tal vez no les dé como detalles técnicos porque pues no estoy como muy actualizada, sino que los acabo de recibir y fue como, ah no, yo tengo que hacer video de esto, tengo que enseñárselos a mis nichitos guapadores. Entonces ahorita vamos a proceder a eso. Vean, ya me creció la raíz, por cierto. Las greñas también. Pero bueno, procedamos. Creo que voy a empezar primero con lo más chiquito. Lo más chiquito está acá. Y créanme que creo que lo voy a dejar para un video especial por él y para él, porque es bastante hermoso el detallito que viene acá, bonito. Y quiero que pues lo vean con más detalle así conmigo, ¿les parece? Solo que acá está, es un huevo. Por eso les digo todo. Es un huevo, es la primera vez que me regalan un huevo de estos, porque son como un detalle muy especial. Tienen su historia, su leyenda, digámosle así. Pero bueno, la primera vez que me regalan uno y está divino. Este sí, ya lo vi. Ok, lo siguiente que les voy a enseñar, ya van a ver qué es. Es marca Cougar. Es un guapo mouse en color rosita y tiene un hermoso... Vean. El detalle es que hace 2 años me regaló uno de Sailor Moon. Creo que ese nunca se los enseñé. No, creo que no. Pero bueno, les voy a dejar una fotico por acá para que lo logren apreciar. Fue un mouse hermoso, divino, me encantó. Y bueno, acá tenemos este. Vean allí, dice Cougar. Y pues es en color rosita. Es RGB, me encanta eso, me encanta. Yo creo que les comenté y si no, pues se los digo, me encanta que mis dispositivos tengan lucecitas que parezcan árbol de Navidad. Muchos dicen que como que para Navidad, ¿verdad? Pero para mí, me encanta que se vea así. Ahora, vamos a hacer unboxing de este señor, ¿sí? De una, para que ustedes lo logren ver. Dice que tiene 4000 dpi, o sea, una precisión mortal, con el sensor óptico mejorado. O sea, me va a encantar ya cuando lo esté usando, pero yo lo voy a probar y pues ahí le voy a poner acá, por acá, no sé, cuando ya lo haya probado y lo esté editando, lo voy a poner qué tal lo he sentido, ¿vale? Tiene 16.8 millones de colores, 20 millones de clics, 6 botones programables, ya lo vamos a ver eso. Es un procesador ARM de 32-bit y pues 128 kilobits de memoria, ¿vale? Un soporte Cougar UIX. Vamos a abrirlo, ¿vale? Bueno, todas las especificaciones, por cierto, se las voy a ir dejando por acá para que ustedes puedan ir apreciándolo mejor. Como les dije, yo no les voy a dar mucho detalle técnico, más lo que trae en la caja, ¿sí? Vean cómo viene empacadito el señor. Y pues, así es como se ve a primera vista, vean. Dice que trae 6 botones programables, pero vean. 1, 2, ya estamos viendo los otros 2. Los que ya conocemos, ¿no? Clic izquierdo y derecho, y este señor,
por acá. Ahí está, hermoso zoom. Hermoso mouse. Les voy a enseñar lo siguiente, que también es un dispositivo para la compu. Un hermoso hardware. Mira este señor. Es marca Sony. El modelo es N-J9 Pro. Es también un teclado gaming. Entonces, vamos a proceder con este señor. Es un teclado mecánico. Tiene efecto de luces. Ahí donde se abre. ¡Oh, por Dios! Yo siempre guardo las cajas, créanme. Del anterior que me regaló también, no se los enseñé. Era blanco también. Era de luces. Pero, pues ya. Eso fue hace 2 años. Entonces, pues ya voy a buscarle un nuevo dueño. Yo siempre guardo las cajitas, los obsequio y así. Este que está divino y está pesado. Viene así en una bolsita ya dentro de la caja. Vean qué hermoso está. No, si es que esto está divino. El esposito se ha mandado mucho. Le voy a poner los detalles aquí atrás. Esto está divino, vean hasta el cable rosita. Todo es rosita. El complejo de donde estoy son nada más 4 casas. Es privado, no conozco bien a mis vecinos. Pero yo creo que ahí está. Me encuentro pegado. Amo mi nuevo teclado, vean. Antes de enseñarles como la parte final, vamos a dejar, bueno, les voy a dejar una escena de cómo se veía todo. Disfrutado de esa escena, yo lo amo. El contraste del rosa y el negro está divino. Ahora vean esto, esto está genial, me encanta, los amo. Son muchos, son 5, para mí son muchos. Vean, vean cuántos jueguitos tengo para la Nintendo Switch. Como sabrán, lo amo a este señor. Por aquí está, por ahí está. No sé de qué va. Entonces no sé, ya voy a ver de qué va. Se ve hermoso, ¿no? Viene en español. Kirby Star Allies. Hace una temporada les hice el unboxing, reseña de lo que era el Yoshi Crafted. Si no lo han visto, está por acá. Y les comentaba de que yo estaba en dilema entre ese Yoshi y este juego. Y fue como concedido. Mi esposo ya me lo compró. Ya tengo el Mario Michitos. Mario Batik. Ahora vean este. De esta trilogía yo jugué este. Pero lo jugué... No le di fin. No lo jugué todo por el hecho que yo estaba estudiando. Entonces no podía jugarlo siempre. Y sentía que era muy largo. Este solo los vi en una... revistas que sacaba Nintendo, y solo allí lo vi. No los jugué, ni vi cómo iban ni nada. No había visto ni gameplays, no he visto videos, no he visto nada. Así que vamos a ver qué tal va. Este está para una consola portátil. Y vean, ustedes saben que amo a Link, me encanta. Entonces este, este jueguito que mi esposo y mi cuñado dicen que lo voy a amar, que me va a encantar. De igual manera que los otros, viene en español, supuestamente. Cuando ya los vaya abriendo y vaya jugando, les voy a ir sacando los videos, ¿vale? Y vean este último. De este, no he visto como gameplays, sino que hace unos años cuando salió el trailer que lo publicó Nintendo en su canal, fue que yo lo vi. Y me encantó cómo se veían las imágenes, las pantallas, la calidad, el personaje. Me estaba diciendo que pues probablemente sea algo largo, complicado, pero vamos a ir a dedicarle tiempo también a este hermoso Hollow Knight. Y vamos a ver qué tal está el señor Hollow. Se ve chulo, ¿no creen? Entonces,
fueron 5 videojuegos, los cuales me encantan. Quiero empezar a jugar, pero como todavía no he terminado de desempacar todo, no sé dónde está mi Nintendo Switch. Tengo que buscarla. Un hermoso teclado, un hermoso mouse y un hermoso huevo, que lo veremos en un próximo video para que ustedes puedan verlo. Bien. Ahorita me estoy asando, tuve que cerrar la ventana porque hace mucho calor. Siento que me veo como Gasparín toda cheche, pero tuve que ponerle un poquito más de luz a la cámara porque la de arriba no me alcanzaba. No, como les digo, no he instalado todo mi equipo para grabar toda la cosa del estudio. Todavía me falta aquí, la verdad. Pero como les digo, hace poco me mudé. He estado muy mal de salud y cuando vine pasé como 2 o 3 días descansando antes de desempacar todo. Solo puse lo esencial y me dediqué a recuperarme, a ganar energías y fuerza, porque estaba muy mal, muy mal, muy mal. Ay, cuéntenme qué es lo que más les gustó de todo lo que han visto en este video. Yo en realidad hago todo, me encanta. O sea, es que todo está divino. Así como la de todo está divino, me encanta. El esposito siempre me consiente, me cuida, me da detalles bonitos. Entonces yo espero en un futuro estar haciendo pues directos, jugando con ustedes. O jugando yo solita, para que vean lo torpe que soy jugando. Porque sí siento que en los juegos actuales soy muy torpe. Créanme, soy muy torpe. Así que gracias por haber llegado a este punto. Yo soy Carlita Chan. Créanme que los quiero mucho, 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 mucho. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye.